Hola, hola. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este martes que amaneció muy fresquito, así que anoche estuvo lluvioso. Espero de que hayan dormido muy riquito, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Bueno, felicitarlos por su excelente trabajo de proyecto que presentaron cada uno de ustedes. Muy bonitos, muy creativos, así que felicitarlos, ¿verdad? Ya tenemos el 20% de su nota. Todos aquellos que enviaron su correo electrónico ya tuvieron una respuesta, una nota. Si hubieron correcciones, igual, ¿verdad? Ahí se los mandé y que lo podía volver a reenviar. Así que ya recibí algunos. Y los que también mandaron por vía WhatsApp también, ya están revisados. Solamente los de anoche no, ¿verdad? Así que, pero ya se les va a mandar la respuesta de la revisión. Así que sean bienvenidos en este martes. También recordemos de que la guía de esta semana ya está en el Drive de séptimo, al igual que en la plataforma Santillana. Usted se va a biblioteca, en recursos, y ahí encontrará todo el material, ¿verdad?, de la materia de sociales. Ahí están los videos también, igual que en el canal de séptimo grado. Así que para las clases
ahí usted puede revisar. Recordemos que el día de mañana tenemos evaluación y ahí completamos nuestro primer 35%. Así que estar pendiente, por favor, en la hora clase va a ser la evaluación. Nos vamos a ir a la plataforma Santillana y ahí está ya la evaluación para que usted lo pueda ejercer. Así que los espero mañana en la plataforma Santillana. A las 7:45 vamos a estar ahí, ¿verdad? En la evaluación. Y finalizamos nuestro primer 35. Esos son algunos de los avisos de esta semana. Así que ahora sí nos vamos a lo que es el desarrollo de la clase. Esta semana vamos a trabajar lo que es el cuidado del medio ambiente. Así que vamos a visualizar lo que es un video y luego quiero que ustedes compartan su comentario. Así que nos vamos al video. Smile and Learn. Hola amigos, tengo una misión muy importante. Cuidar del medio ambiente y ayudar a que niños como vosotros colaboréis con esta labor esencial para nuestro planeta. Como ya sabéis, el ser humano y el medio ambiente están estrechamente relacionados. Cuando las personas ocasionan un daño en la naturaleza, se generan problemas ambientales. Estos daños implican cambios perjudiciales para el medio ambiente que en muchos casos serán irreversibles y afectarán a la salud de todos los seres vivos. Mira este río. Las personas han vertido residuos. El agua se ha contaminado. Una media de 20 litros en cada lavado. Reutiliza el papel. Recuerda que, por ejemplo, puedes usar las dos caras de un folio para aprovecharlo al máximo. Recoge la basura cuando vayas a la playa o a la montaña. Cuida y respeta a los animales, flores y árboles que te rodean. ¿A que son ideas muy fáciles? Seguro que ya conoces y llevas a cabo muchas de ellas. Con acciones muy sencillas como reciclar, ahorrar energía y agua y cuidar de los seres vivos, estamos contribuyendo a un planeta más sostenible. ¿Conoces esta palabra? Un planeta o ciudad sostenible es aquella que ofrece una buena calidad de vida a sus habitantes sin poner en riesgo los recursos de la naturaleza. De esta manera, las generaciones futuras encontrarán un planeta maravilloso donde el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social estarán en equilibrio. Recuerda que está en tus manos. ¿Te unes a nuestra misión? ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos más. Suscríbete al canal de Smile and Learn haciendo clic en la foca. Ah, y si quieres seguir aprendiendo, haz clic en los recuadros. Vamos a ver qué nos pueden decir sobre el cuidado del medio ambiente. Ah, pues que es necesario porque pues si no ya no ve, ya no va a haber recursos como vaya pues que nos sirvan para sobrevivir, ya nadie va a poder tener agua potable o se van a acabar los bosques si no ponemos en práctica algunas cosas que se pueden hacer para cuidar el medio ambiente. Ah, ok, muy bien, gracias María Jimena. ¿Alguien más nos quiere dar soporte sobre el cuidado del medio ambiente? Hola, hola. Está fresquito, solo dan ganas de estar dormiditos. Pero ayúdenme, vamos a ver.
¿Qué podemos decir del cuidado del medio ambiente? Que tenemos que cuidar al medio ambiente, o si no, pues ya dentro de poco tiempo el planeta nos va a pasar factura. Excelente, Rigoberto. Muy bien, ¿verdad? Tenemos que poner de nuestra parte todo, ¿verdad? Todos, tanto las entidades responsables como nosotros los seres humanos. Así como dice su compañero, pues pronto nos va a pasar las fracturas. Y creo que ya lo estamos viendo con los diferentes fenómenos naturales, ¿verdad? Nuestro país es muy vulnerable. Acá El Salvador, pues, representa de una mayor vulnerabilidad ante el medio ambiente. ¿Alguien más quiere dar su opinión? ¿Ivonne? ¿Está Ivonne por acá? Hola, señor. Hola, Ivonne. ¿Qué nos puede decir del medio ambiente? El ambiente es nuestro hogar, pero nosotros lo estamos dañando. Pero a pesar de que hay una cosa que todos están intentando tratar de que no se acabe el lugar donde vivimos, pero hay que poner de nuestra parte cada uno. Porque algunas veces dejamos que ese es trabajo del gobierno o de cosas así, cuando nosotros tenemos que ayudar. Al igual que puede que en el momento, cuando nos dan la explicación del medio ambiente o que tenemos que cuidarlo, en ese momento sí estamos bien entusiasmados y que vamos a cuidarlo, pero después ya no, así que deberíamos cambiar eso y comenzar a tomar el hábito de cuidarlo. Excelente, gracias. Muy bien, Ivonne. Alonso, ¿está acá en la clase, Alonso? Sí. Hola, ¿qué nos puede decir del medio ambiente? Que si no lo cuidamos, podemos extinguir no solo a la mayor parte de los animales y de los ecosistemas, sino que también podemos morir nosotros. Un ejemplo claro de ello es la deforestación. Excelente, excelente. Muy bien, Alonso. Vamos a ver una opinión más. Vamos a ver del séptimo D. Joyce, está Joyce. Hola. Hola, Joyce. ¿Qué nos puede decir del medio ambiente? No sé, es que ya todos dijeron lo de que lo tenemos que cuidar porque si no nos podemos extinguir y pues no podemos. Pues es verdad, si contaminamos mucho el ambiente, contaminamos el aire, pues ya no. Ok, gracias. Muy buen aporte, ¿verdad? Todos los compañeritos, pues, consideran, ¿verdad? Tienen el mismo pensamiento, ¿verdad? Debemos de cuidar el planeta, pero debemos de comenzar por nosotros mismos. Excelente. Ahora bien, nos vamos a lo que es el desarrollo de la clase. Tenemos un nuevo tema. Hoy vamos a trabajar lo que es el descubrimiento de Centroamérica. Pero antes de eso, pues vamos a hacer una retroalimentación. Ahí en pantalla le va a aparecer lo que es este. Permítame, aquí vamos. Ok. Ahí en pantalla le va a aparecer lo que es una votación. Y usted, de verdad, tiene que votar ahí en su pantalla del teléfono, de la tablet o en la computadora. Ahí usted le da clic a la opción. Estoy teniendo un poquito de problemas con el audio. Se oye como, se escucha como un eco. Así que ya vamos a solventar esa situación. Vale, mientras yo les paso ahorita, les represento lo que es.
la votación. Este mouse no se mueve. Ok. Ahí vamos. Vamos. Nos quedan 30 segundos. Ahí podemos ver en pantalla. Vamos, vamos, ahí está la votación, ahí se está moviendo el porcentaje. Es una retroalimentación sobre la época prehispánica. La primera pregunta dice, ¿entidad que administra el programa Patrimonio Cultural? Ahí usted decide quién es, el Estado, la UNESCO, la ONU. La pregunta 2 dice, ¿qué valor cultural tiene el Popol Vuh como libro sagrado maya quiché? Si representa la Biblia de nuestros antepasados o abarca aspectos de la cultura material e inmaterial, o es la representación del maíz. Y la tercera pregunta, vamos a ver en pantalla. Aquí está, ¿en qué periodo histórico de Centroamérica se concretó el ascenso de los militares a la presidencia? ¿Si fue en la época republicana, fue en la época colonial o fue en la época contemporánea? Vaya, vamos, tiempo, tiempo. Vamos a finalizar la votación. Vamos a ver, acá tenemos los resultados. Vamos a ver. Compartir los resultados y ahí los tenemos en pantalla. Vamos a ver, la entidad que administra el programa de patrimonio cultural, tenemos el 80%, 80.9, que es la UNESCO. Muy bien, correcto. En la pregunta 2, tenemos... Correcto también, abarca aspectos de la cultura material e inmaterial. Y tenemos la 3, ¿en qué periodo histórico de Centroamérica se concretó el ascenso? Acá sí, ¿verdad? Tenemos en la época republicana que el 57%, eso está incorrecto. En la época colonial 32% también. Y tenemos, era la correcta, la época con... Luego de ver los resultados, teníamos, ¿verdad? Ahí está en pantalla. Finalizamos con
la pregunta 1, decíamos que estaba correcto la UNESCO. En la pregunta 2, abarca los aspectos de la cultura material. Y aquí tenemos la 3. La 3, ¿en qué periodo histórico se concentró y se concretó el ascenso de los militares a la presidencia? Pues la respuesta correcta es la época contemporánea. Esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Ok, entonces esa era nuestra retroalimentación, ¿verdad? Sobre la época prehispánica. Ahora bien, nos vamos para el desarrollo. Aquí dejamos. Ok, chicos, vamos a trabajar lo que es el descubrimiento de Centroamérica. Ese es el tema que vamos a trabajar el día de ahora. Resume y comenta críticamente las características principales de España durante el descubrimiento del istmo centroamericano relacionado a su manera de pensar, valores y situaciones históricas en ese periodo. Eso es el indicador del logro. Es lo que vamos a lograr, ¿verdad? Revisar las características principales de España, lo que se dio durante el descubrimiento y Centroamérica, ¿verdad? Relacionando su manera de pensar, valores y la situación histórica en ese periodo. Así que vamos a trabajar lo que es esa parte. Bueno, pues durante el perfil de España, durante el descubrimiento en el istmo centroamericano, a finales del siglo XV, España se encontraba en una profunda crisis social, económica y política. Se hallaba todavía en una guerra contra los árabes para liberarse del dominio musulmán que imponía el califato de Córdoba en toda Europa musulmana. ¿Qué quiere decir el califato de Córdoba? Pues estamos hablando específicamente de el dominio musulmán, ¿verdad? Un estado que representaba a los musulmanes. Entonces, todos esos problemas económicos pues generaron una crisis demográfica debido a la peste negra que se dio en 1348, lo que provocó que pocas personas trabajaran la tierra, y esto sumado al mal clima resultó en las malas cosechas, la escasez de alimento y carecía generalizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la disminución de estos ingresos para la nobleza hizo que los grupos sociales dominantes intensificaran la explotación del campesino. El descontento llevó a estos grupos a levantamientos sociales, pues ante la necesidad de los reyes de España para salir de la crisis que vivían, financiaron los viajes de Cristóbal Colón, pues tenían la esperanza, ¿verdad?, de encontrar una ruta alterna que se llevara a la India para comerciar lo que eran las especies y otros productos, por ejemplo, la canela, la pimienta gorda. Otro de los ejemplos que se mencionaba también, ¿verdad? Las telas y todo eso, pues hacía representación. Entonces, pues el descontento pues llevó a estos grupos a los diferentes levantamientos sociales, y ante la sociedad, los reyes de España, para salir de la crisis que vivían, pues financiaron lo que eran los viajes de Cristóbal Colón y tenían la esperanza de encontrar esta ruta alterna, ¿verdad? Lo que ya les había mencionado, pues para comercializar especies y otros productos. Pues Cristóbal Colón era un navegante italiano, desde 1484 comenzó a proponer a varios monarcas europeos un viaje a Asia por el Océano Atlántico para encontrar una ruta comercial más corta con este continente. Los reyes de España en ese entonces era Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, accedieron a patrocinar su viaje y le otorgaron 3 embarcaciones con la tripulación, ¿verdad? Partió desde el puerto de Palos y la frontera de las Islas Canarias, ¿verdad? Con las embarcaciones La Pinta, La Niña y La Santa María. Aquí, como lo podemos visualizar en la pantalla, pues esos reyes, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, accedieron a patrocinar su viaje, ¿verdad? Y les otorgaron lo que eran las 3 embarcaciones.
Pues el descubrimiento de América significó para los países europeos la solución a la crisis económica en la que vivían, y las rutas comerciales terrestres, pues, y marítimas estaban también bloqueadas debido a la toma de Constantinopla, que se da también en el año de 1453 por los turcos, y la piratería en el Mediterráneo. Pues esos países necesitaban obtener de las Indias seda china, marfil, piedras preciosas, de las Islas Molucas, lo que ya les mencionaba, especies como la canela, pimienta, nuez moscada, entre otras. Y por esa razón, pues también buscaban una ruta marítima que les permitiera obtener las especies mencionadas. Entonces, en 1492, pues Cristóbal Colón y su tripulación, pues llegaron a una isla llamada Guananí, en la costa del Caribe. En esa fecha se celebra el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492. Pues en ese contexto también surge la figura de Cristóbal Colón, era lo que les mencionaba anteriormente. ¿Por qué? Porque surgen historiadores que mencionan, ¿verdad?, que nació Colón en el año de 1451 en Génova, Italia. Cristóbal Colón aseguraba que al ser redonda la tierra podría navegar al occidente y llegar al oriente, pero la esfericidad del planeta era algo que bien se discutía en algunos círculos intelectuales de América, pues no convencía a todos en esos años. Por eso fue tan difícil para Colón lograr el apoyo a su causa, y pidió la colaboración a Portugal, Holanda, España y Gran Bretaña, pero solo recibió rechazos, hasta que en 1492 España decide iniciar, como todos sus vecinos, pues los procesos de expansión a ultramar y financiando los viajes de Cristóbal Colón. Acá mencionamos algunas de las causas. Por ejemplo, tenemos la necesidad de encontrar una nueva ruta comercial hacia la India, el invento de la brújula, las noticias inciertas que la Europa medieval tenía de la existencia del Imperio Mongol, el desarrollo de la ciencia geográfica entre otros siglos XIII y XV, realizó dos descubrimientos importantes: la redondez de la Tierra, la existencia de las islas en el Atlántico más allá de las Azores, y el uso del astrolabio y las cartas marinas. Esas fueron algunas de las causas que se menciona en el descubrimiento. Por esta razón, pues, se dan los viajes, ¿verdad? Principalmente, pues, iban a descubrir un solo viaje y van a realizar un solo viaje. También tenemos lo que son las capitulaciones de Santa Fe. ¿Qué eran las capitulaciones de Santa Fe? Bueno, eran documentos suscritos el 17 de abril de 1942, perdón, en la localidad de Santa Fe, por los reyes católicos, que recogen los acuerdos alcanzados entre los reyes Cristóbal Colón relativos a la expedición a las Indias por el mar hacia el occidente. Entonces, ¿qué quiere decir que son las capitulaciones? Pues son los acuerdos alcanzados entre los reyes y Cristóbal Colón para realizar lo que son las expediciones, ¿verdad? Para realizar la expedición a las Indias por el occidente. Estos, pues, documentos se suscribieron el 17 de abril de 1492 en Santa Fe, Granada. Por eso se le llama capitulaciones de Santa Fe. En este documento, pues, se le otorgan los títulos al almirante, acá, ¿verdad?, el título vitalicio y hereditario de almirante del mar de las Oceanías. También se le reconoce como el título de virrey y gobernador de las tierras que descubriera, el derecho a recibir la décima parte de todas las riquezas y mercancías obtenidas en la empresa. También la autoridad para lidiar en los problemas que se originan en cuestiones de riqueza, el derecho a contribuir con la octava parte de los gastos de la expedición a cambio de recibir luego una parte similar de los beneficios obtenidos. Ah, entonces a esto también, pues, se le reconoce, ¿verdad? Además que se le también, ¿verdad?, se le concedió un diezmo de todas las mercaderías que hallase y ganase, ¿verdad?, entonces hubiese en los lugares conquistados, pues estaban firmadas por el secretario Juan de Colón. Entonces, todo eso, pues, era lo que Cristóbal Colón pedía, ¿verdad?, para que realizara lo que son los viajes. Acá tenemos, pues, la representación de Cristóbal Colón, ¿verdad? En 1492 a 1502 realizó lo que son
los cuatro viajes, dirigido por las tres carabelas, como se le llama, la Niña, la Pinta y la Santa María, que estaba dirigida por Cristóbal Colón. Él iba dirigiendo lo que es el viaje. Acá también tenemos la representación de los cuatro viajes. Tenemos en 1492, ruta seguida, pues se da el Puerto de Palos, las Islas Canarias, las Bahamas, Cuba y la Española. ¿Cuáles fueron los lugares que se descubrieron? La isla Guanahaní, a la que se le denominó San Salvador, Cuba y la Española. El segundo viaje se da en 1493 con el puerto de Cádiz, las Antillas, Dominica, Puerto Rico, Guadalupe, Isla de Pinos, Cayo de los Jardines de la Reina. Lugares descubiertos, la isla Dominica, pues también se le da al Puerto Rico, la isla Guadalupe. Tercer viaje, tenemos 1498, puerto de Sanlúcar de Barrameda, Boca del Orinoco, Isla Trinidad, costa de Venezuela, tenemos la Española, lugares descubiertos, río Orinoco, Isla Trinidad y las costas de Venezuela. En 1502 tenemos puerto de Cádiz, costa centroamericana del Caribe, la isla Guanaja, el cabo Gracias a Dios que se encuentra en Honduras y Portobelo. ¿Cuáles fueron los lugares que se descubrieron? Tenemos la costa de Centroamérica en el Caribe, la isla Guanaja y el cabo Gracias a Dios en Honduras, ¿verdad? Quiere decir que en el cuarto viaje Cristóbal Colón llegó a la costa centroamericana, ¿verdad? Al Caribe, en Honduras específicamente, después de pasar una gran tormenta, pues, y desembarcó en ese lugar, pues dijo gracias a Dios. Entonces a eso se le denominó pues el cabo Gracias a Dios. Entonces vemos que prácticamente en su cuarto viaje llega, ¿verdad? También tenemos lo que es el Tratado de Tordesillas. En el Tratado de Tordesillas pues dice que después del viaje de Colón, el Papa Alejandro VI, ambos países firmaron el 3 de mayo de 1493, por medio de la cual se repartía entre Portugal y España las tierras descubiertas en los viajes de exploración, porque luego Portugal también andaba explorando, ¿verdad? Andaba realizando expediciones. Entonces había una parte de Brasil que se consideraba, los dos habían llegado, ¿verdad?, al mismo país, los dos habían llegado a Brasil. Entonces, ¿a quién le iba a corresponder esa expedición? Entonces, Tratado de Tordesillas se estableció en una línea de demarcación de modo impreciso y señaló el meridiano situado a 1000 leguas de las Islas Azores y de las del Cabo Verde como línea divisora entre ambos imperios. Entonces a eso pues se le declaraba lo que eran las pertenecientes a España, y las tierras que se descubrieron pues al occidente estaba la línea de Portugal, la del lado oriental. Entonces todas esas conversiones diplomáticas pues entre esos dos gobiernos culminaron con el tratado. Entonces los portugueses no tuvieron conforme, ¿verdad?, esta repartición, pues iniciaron conversaciones diplomáticas entre los dos gobiernos para culminar con lo que era ese tratado en julio de 1492, por el cual la línea divisora también quedaría a 370 leguas al oeste de las islas del Cabo Verde. Entonces, a eso repartimiento, pues también se le consideraba parte de esta época, ¿verdad? Entonces, a continuación, pues les voy a presentar lo que es un video también donde hace alusión a lo que acabamos de mencionar y trabajar. Así que lo dejo con este video. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 es uno de los hechos más importantes de la historia universal y representa el encuentro definitivo de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. A finales del siglo XV, la gran mayoría de la población pensaba que la Tierra era plana. Los marineros temían que allende los mares hubiera monstruos marinos.
También creían que a partir de un punto, los barcos desaparecían o caían por un abismo. Los únicos continentes conocidos eran Europa, África y Asia. Sin embargo, un navegante genovés, Cristóbal Colón, partía de la idea de que la Tierra era esférica. Los hombres cultos, los navegantes y comerciantes conocían perfectamente que la Tierra no era plana. Colón vivió muchos años en Lisboa, que entonces era el gran centro de la navegación, copiando cartas geográficas y mapas. El comercio de las especias tuvo en un principio su centro en Venecia. Tras la caída del Imperio Romano, el Imperio Otomano pasó a tener el control territorial de las rutas de comercio. Había que buscar nuevas rutas. Los portugueses se habían adelantado a los castellanos en la exploración marítima y ejercían un fuerte dominio comercial en las costas africanas. Ya habían descubierto la isla de Madeira, las Azores y Cabo Verde. La corona portuguesa perseguía en aquellos momentos un plan para llegar a la India rodeando el sur de África, hazaña que acabaría culminando Vasco de Gama años más tarde. Colón tenía un proyecto para llegar a las Indias Orientales y Cipango, actual Japón, siguiendo una nueva ruta marítima por el oeste en vez de la ruta tradicional hacia el este por tierra. Este proyecto fue llamado la Empresa de las Indias. Lo que no imaginó Colón es que el radio de la Tierra era mucho más grande y que en medio se iba a encontrar con un continente desconocido, América. Colón primero ofreció su proyecto a Juan II de Portugal, el cual trasladó el asunto a su comité de consejeros en temas náuticos, que finalmente rechazaron el proyecto. Tras la declinación del rey de Portugal, Colón ofreció el proyecto a los reyes católicos, Isabel y Fernando. Durante años, Colón esperó a que su proyecto fuera aceptado. Cuando ya Colón había perdido toda esperanza, los reyes católicos accedieron a patrocinar el viaje y en las capitulaciones de Santa Fe en Granada, acordaron con Colón el inicio de la expedición y cómo sería el reparto en caso de que la misión fuese exitosa. En el documento se le otorgaba a Colón el título de Gran Almirante de la Mar Océana y el cargo de virrey de todos los territorios que descubriera, así como la décima parte de todos los beneficios obtenidos. A Colón le costó enrolar a su tripulación. Un viaje a lo desconocido producía verdadero pánico. Pero finalmente, el 3 de agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera, Huelva, con tres carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña. Aunque en realidad la Santa María era una nao que gustaba menos a Colón, pues era más grande y menos maniobrable. Vicente Yáñez Pinzón era el capitán de la Niña, Martín Alonso Pinzón el de la Pinta y Cristóbal Colón el de la nao capitana, la Santa María. Unos 90 hombres formaban el resto de la expedición, casi todos andaluces. La expedición se dirigió a las Islas Canarias, donde Colón acondicionó sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica y se aprovisionó de víveres. Colón sabía que tenía que descender a esa latitud para coger los vientos alisios. El 6 de septiembre de 1492, la expedición partió nuevamente hacia las Indias desde la isla de La Gomera. El viaje de Cristóbal Colón no resultó fácil para nadie. De hecho, hubo conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia y las dotes de mando de Martín Alonso Pinzón, se consiguieron resolver estas situaciones. Había pasado un mes y 6 días desde que partieron de La Gomera y la tripulación estaba muy desmoralizada y desprovista de toda esperanza. Ya se habían agotado todos los cálculos y previsiones realizadas por Colón. Fue entonces cuando el marinero Rodrigo de Triana, encaramado al palo mayor de la Pinta, divisó algo en el horizonte y gritó: ¡Tierra a la vista! Era el día 12 de octubre, fecha que hoy se rememora como la fiesta de la Hispanidad o Día de la Raza. La expedición había llegado a una pequeña isla de las Antillas. Esta isla era Guanahaní para los nativos. Colón la bautizó como San Salvador.
Hoy, la identificación exacta de la isla es materia de debate. Colón hizo tres viajes más. Con el tiempo y nuevos viajes, la teoría de la existencia de un nuevo continente desconocido se hacía más fuerte. Sin embargo, Colón murió pensando que había llegado a las Indias por una nueva ruta occidental. Creyó firmemente en esta teoría. De una manera un tanto obstinada, la misma obstinación que le había llevado al éxito años antes. Colón descubrió un nuevo continente, pero nunca lo supo. El año 1492 cambió la historia de la humanidad para siempre, y para la historiografía supone la ruptura con la Edad Media para adentrarnos en la Edad Moderna. Ok, chicos, si no hay preguntas, vamos a darle el espacio de preguntas. Bueno, pues los micrófonos están habilitados para que usted pueda realizar cualquier duda, resolver, ¿verdad? Cualquier duda. Bueno, pues no me queda más que invitarlos el día de mañana. Recuerde de que nos vamos a ver a las 7:45 en la plataforma Santillana. Ahí vamos a realizar nuestra evaluación. ¿Cuáles son los temas que se van a evaluar? Pues época prehispánica, primeros pobladores y la cultura material e inmaterial prehispánica. Recuerde que también está descrito en el detalle de tareas y también está descrito en la guía de trabajo. Así que si todavía no ha ido a revisar su guía, pues ahí también está la información, toda esta información que se les ha dado durante la clase, pues también la encontrará en su guía. Ya está disponible en el Drive de séptimo, ahí lo puede encontrar, y en la plataforma Santillán. Usted se va a recursos y pues ahí la va a encontrar, ¿tá? Al igual en su libro de texto, recordemos de que tiene que ir trabajando las páginas de su libro de texto. Está en la página ahí 52, me parece. Si no, pues me corrigen. Y cualquier duda, pues estamos para solventar y resolver. Así que nos vemos el día de mañana. Cuídense y bendiciones.